Muchísimas gracias, San Roque. Son unos aplausos muy cálidos para nosotros. Es un lujazo estar aquí de vuelta. Estuvimos presentando el primer disco. Esto que vamos a hacer hoy son temas del segundo álbum. Estuvimos ahí a la vuelta, un barcito que está justo ahí a la vuelta. Ahí a la vuelta. Éramos nosotros cinco en la banda, el camarero y cinco. Eran todos los que entramos, pero quizá alguno de los que están acá fue de los cinco que estuvo ahí hace unos años cuando presentamos La Señorita Estuvo, ¿sí? Así que hoy traemos temitas del segundo disco. Hace como 3 años que no tocamos. Algunos se preguntarán por qué. En Tarifa no salía nadie a la calle. Unos años, no sé, yo salía y no había nadie en la calle. Así que bueno, estamos con muchas ganas de tocar y muchísimas gracias por estar acá y estar aguantando. ¡Vámonos, Santísima! Thank you.
Muchísimas gracias. Señor Abad. El Lord Abad. Lord, el señor, el Lord. Bueno, estamos presentando tema del segundo disco. Esta es la el segundo concierto que estamos haciendo. El 12 de agosto pasado presentamos en Tarifa los temitas que estamos tocando hoy. Es la segunda vez que los tocamos. La idea era presentar el disco con el disco y tener ahí un señor ahí que venda el disco. No, estos señores no, pero traíamos a alguien nosotros que vendía el disco con una... Se pone ahí una mesita y vende el disco. El disco no lo tenemos. Bueno, vamos a tocar, ya les cuento, vamos a tocar. ¡Vámonos, Santísima! ¡Vámonos, guacho! ¡Vámonos, guacho! Yeah.
Muchísimas gracias, San Roque, muchísimas gracias. Bueno, San Roque, sí. San Roque, sí, pero veo gente de Algeciras, de La Línea. Vino alguno de Tarifa, uno vino de Tarifa. Pero bueno, gracias San Roque por invitarnos. Muchísimas gracias por estar acá aguantando, de verdad. Esto pasa rápido, si quieren bailar, empiecen con este temita porque esto se nos va rápido. Bueno, lo del disco que les decía antes, el disco no está. Es muy simple, me lo contaron a mí, yo lo cuento como se me lo contaron, es simple. Aquí el maestro Casquito Trinidad López, él lleva ya unos años comprando algoritmos. Yo no sé lo que es un algoritmo, pero él me dijo, haces cálculos, hacen cálculos. El algoritmo supuestamente al disco de Santísima lo iba a lanzar, no sé, vos te levantabas a la mañana y el teléfono te sonaba con un tema de esto. Era una cosa así, algo que eso me explicó. Eso lo lanzaba, el algoritmo te lanza. La cuestión que compró, esto es lo que me contaron, yo no sé ni lo que estoy hablando, pero compró un algoritmo sesgado. En Argentina supongo que eso es un algoritmo trucho, son los algoritmos truchos que iban a comprar a Asunción. Entonces, el algoritmo, no sé qué hizo, no sé qué mierda, cómo funciona eso, y me dijo, el disco está en la nube. Vos explicarle a la gente, si alguien sabe de informática, sabe lo que hablo, lo busca en la nube, el disco se lo bajan de la nube. Nosotros no sé si lo vamos a poder bajar, pero el disco está en la nube. No lo tenemos aquí, estos son temas del segundo disco, se llama Postcard from Mars. Postcard from Mars. Postal desde Marte. Así que, obviamente iba a estar en la nube el disco, ¿dónde mierda iba a estar? Yeah.
Muchísimas gracias. Esto que acabamos de hacer se llama Sierra Sam. Sierra Sam fue el primer prototipo de test dummy. Los muñecos estos que meten en los coches y los estrellan contra... Sierra Sam fue el primer prototipo de test dummy. Antes que yo naciera. Y pensamos que era digno de hacerle un homenaje. Esto es lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer Your Bones Will Rest in Peace. Thank you.
les quiero presentar a las dos monstruas que tengo allá atrás, grandes, entre las grandes. Me hacen cantar mejor y me hacen ser mejor persona. Vicky y Chaco, fuertísimo el aplauso. Oh,
Bueno, esos son los que me ordenan presentar. El maestro dice presentar a Vicky, a Chaco y a Kili. A estos no los presentan nunca, pero... A mí también me da un poco de cosa eso. Nada. Acá la batería tenemos, a él no le gusta que diga esto, lo odió siempre. Le gusta mantener, como dicen, low profile, un perfil bajo, quiere estar ahí. Si lo pudiera meter en un túnel como hay, como un hueco, hacer un hueco, él toca abajo que no lo vea nadie. Sólido como una roca, el número uno, el maestro, el más grande, ex baterista de Los Delincuentes, ¡Api Vargas! Magistral Gordo Failafia, Jorge Belmonte, y el artífice de todo esto, cada vez toma mejor vino. Cuando yo voy a escribir su autobiografía en algún momento, esto se lo digo, voy a sacar el libro de su autobiografía, voy a escribir yo la autobiografía autorizada del maestro Trinidad López. El título lo tengo y es Del Don Simón al Vega Sicilia. ¡Casquito Trinidad López! Y aplauso fuerte para Fernando Villarreal en la voz. Bueno, esto es My Girlfriend. Thank you.
El señor Abad. Qué maestro el señor Abad. El que va caminando ese señor Abad, fuerte aplauso, por favor. Las dos, señor Abad y a Wilson Capeso, apláudanlo. Digo, señor Abad, están siempre atentos. Son dos capos, van con nosotros. Es la primera vez que vienen, todo mentira. Señor Abad. Bueno, esto se llama To All My Friends. Es una canción que quise agradecer a todos aquellos que aguantaron este viaje. Y ¿quién te reí de lo que estoy diciendo yo? No. Andá, cagá. ¡Vámonos, Santísima! Friends.
Muchísimas gracias, San Roque. Gracias por ese aguante, de verdad. Señor Abad. Bueno, como les dije, llevamos como 3 años sin tocar. Este es el segundo concierto que hacemos. El 30 de septiembre, ¿está bien, maestro? El 30 de septiembre volvemos por el tercero. Eso va a ser en Tarifa. Gracias, señor Abad. Bueno, lo único que les vamos a pedir esta noche, ya nos vamos. Nos vamos. Esto tienen que hacer unos coritos. Las canciones son en inglés, pero digan lo que quieran. Hay una parte que dice... Go on, dice, ustedes dicen voy, pero digan hoy, lo que quieran. Yo le hago la seña y ustedes voy. Show them now, lo que sea. The dance floor is your tempo. Algo así, no sé lo que quieren. Yo les digo, the dance floor is your tempo. Go on, boy, show them now. The dance floor is your tempo. You're on tempo. Usted tiene que decir, you're on tempo. El on tempo. Pero respeten, una es,
Muchísimas gracias, carajo, el espectáculo. Ese fue espectacular. Ese fue espectacular. Nos vamos. Gracias, San Roque. Hasta la próxima. Gracias por todo el aguante. Si alguno se quiere acercar, el 30 de septiembre en el Café del Mar, en el Polígono, en Tarifa. No, porque si hacemos otro, después joden y otra. Y quieren, no, nunca, nunca, son insaciables. El público es insaciable. No me toques ahí, no me toques el... No me toque la aorta. Gracias al ilustrísimo ayuntamiento. Ilustrísimo ayuntamiento de los barrios. Gracias a todos ustedes. Esto lo... Ahí pone el ilustrísimo. El ilustre de los San Roque, de los barrios de San Roque. ¡Ay, San Roque! Este me dijo que tocamos en los barrios. Pero yo... Si antes le dije vamos a San Roque, no se hagan los boludos, antes le dije vamos a San Roque. Ya estamos grandes. Bueno, gracias de verdad. Esto lo digo siempre, pero parece que es una boludez. Pero ustedes son nuestro sustento. La verdad, si venimos acá y no hay nadie, pero ustedes aguantando ahí son nuestro sustento. Gracias a Oli, a nuestro técnico. No sé cómo suena ahí, pero si ustedes aplauden es que va bien la cosa. Oli. Y a toda esta gente que son los más grandes. Gracias a ustedes, gracias a todos. Buenas noches y hasta la próxima. Yeah.
Buenas noches.